Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video de Skydreams. Como vieron en el título del video de hoy hablaremos de un trend, un tema que últimamente siento que se habla mucho de, que es ser that girl. Bueno, la palabra that girl literalmente se traduciría a esa chica. ¿A qué se refiere pues todo esto con lo de esa chica? Hablamos, esa chica es como esa persona que tiene un estilo de vida que todo el mundo quisiera tener, que tiene una vida bastante aesthetic, una vida de buenos hábitos y una vida donde de verdad se siente de verdad muy cómoda o se siente totalmente representada. No sé si me estoy explicando muy bien con el término de esa chica, pero es esa chica que todos admiran y pues dentro de todo todos podemos ser esa chica, ese chico o ese chique. Por lo tanto, como ese canal se trata sobre todo de estilo de vida y aesthetics, decidí intentar yo ser mi propia that girl. Es decir, pues darle un mejorado, un upgrade, por así decirlo, a mi vida y tratar de ser lo más that girl posible. Así que les grabé la primera semana de mi proceso para convertirme en that girl, para que así ustedes también, pues, puedan más o menos ubicarse en dado caso de que quieran hacer este paso, o si no, también quieran empezar este proceso para ser su mejor versión de ustedes mismas. Básicamente, como vieron, mi mañana fue primero tender la cama, que es un hábito que ya tengo bastante remarcado, y luego lo que hice fue estirar. Estirar aproximadamente unos 5 minutos, hay personas que lo hacen más tiempo, pero pues es algo bastante bueno en las mañanas. Luego pasé a hacer directamente journaling. Yo lo que hice fue hacer el ejercicio de 3 hojas de creatividad, que es simplemente pues ya sea hacer una historia o lo que sea, simplemente tratar de escribir lo más que puedas pues en unas hojas, o sea, medias en 3 hojas. Yo por el momento no puedo hacer 3 hojas de una, pero aún así, y obviamente lo más importante, tomar agua. Luego, otro hábito que de verdad quiero implementar es el de hacer ejercicio, ya que yo la verdad no soy alguien sedentaria, sí me mantengo usualmente en actividad, pero no siempre es como que haga rutinas. O también yo pues hace unos años sí tenía la costumbre de hacer rutinas elaboradas, de que me las buscaba y sí sabía qué hacer y todo el rollo, pero en los últimos años básicamente sé los ejercicios, pero me daba, por decirlo, flojera el buscar las rutinas, que pues según yo hacía los ejercicios, pero en sí no hacía rutinas tan largas, ya que según yo hacía ejercicio bastante, pero en realidad solo hacía un par de minutos, debido a que al no tener una rutina o una persona que a quien ver, me distraía demasiado fácil. Por lo tanto, me puse como reto el hacer aproximadamente entre 20 a 30 minutos de una rutina que encuentre pues en YouTube, y pues quedarme todo ese tiempo. Y obviamente después de ejercitarme me bañé, pero luego fui a desayunar y pues obviamente tenía que empezar a comer más sano, ya que si quiero estar en una forma saludable de mi cuerpo, con el ejercicio no va a pues a bastar. Tengo que también cambiar mi alimentación a una mucho más nutritiva. Por lo tanto, lo que hice fue comerme ese yogur a base de leche de almendras que les mostré, no sponsored obviamente, ya quisiera yo. Y también una manzana con tantita crema de maní. Eso fue lo que me desayuné, algo bastante ligero, no tenía tanta hambre, pero pues igual es saludable según yo. Luego ya era hora de ponerse las pilas, así que agarré mi celular y agarré, pues más bien que agarrar, me metí a mi app para estudiar un idioma, que el que estoy estudiando actualmente es el alemán. Y después de eso, lo que hice fue abrir Canva en mi laptop, ya que pues tenía que hacer bastantes presentaciones, no de la escuela, sino de proyectos personales, que entre ellos tenemos el proyecto Gaia, que nos ayuda a to que todos tengamos una vida más sustentable y a cuidar la tierra. Por lo tanto, si aún no sigues su página de Instagram, te invito a que la sigas. Aquí te la estoy dejando en este momento. Bueno, pues ahí me quedé un buen rato y también estudié algunos temas de mi interés, ya que al momento, bueno, por el momento yo ya no estoy en la escuela, estoy de vacaciones, ya estoy libre. Así que puedo dedicarme a temas que me interesan más, pues por lo personal que por lo académico, ¿verdad?
Y ahora me dio el tiempo de arreglarme, ya que pues obviamente cuando nos arreglamos nos sentimos más bonitas. Por lo tanto, pues aquí me pueden de pozona y de la... Como puse todo en speed, se ve medio raro, pero pues básicamente lo único que hago es ponerme más accesorios para sentirme más bien, mejor. Y luego también me hago un maquillaje, pues más o menos, o sea, entre sencillo o no sencillo, no sé, cada quien lo considera como sea, que era un delineado. Me puse también, no me acuerdo si me puse tantita base ligera o no, me puse corrector y un poquito de rubor. Y pues ya era nada más para pues ese día sentirme un poco más arreglada, ¿verdad? Y pues continuar con ese día de una manera más productiva. Y qué mejor que para ser That Girl que tachar una cosa que lleva bastante tiempo de tu lista. Bueno, yo lo que hice fue ordenar por fin mi closet, ya que pues la verdad soy una persona que procrastina las cosas pequeñas, ya que mi closet ya está bastante desordenado, donde sacaba la ropa, la me volví a meter, pero no la volví a meter de una manera ordenada, sino nada más pues ahí, a la ahí se va ahora sí. Por lo tanto, me puse a ordenar por lo menos una pequeña parte de este y pues en lo que sea de la semana ya ordené absolutamente todo el closet y ya se ve mucho mejor. Y obviamente debía tener un momento en mi día donde me pudiera relajar, ya que por fin ya quitarme todo ese estrés de la escuela y simplemente hacer algo que de verdad me gustara. Para esto pues quise ambientar un poco más mi habitación encendiendo un incienso de copal, que pues es un aroma que a mí me gusta. Y simplemente lo que hice fue tejer, ya que últimamente estoy aprendiendo a hacer eso. Llevo apenas unos días aprendiendo, por lo tanto, así que digas tú, oh my gosh, experta pues no soy. Por lo tanto, nada más empecé a hacerlo un buen tiempo en sí. Esta posición, o sea, estaba sentada aquí para más que nada para que me grabaran, ya que después me voy a mi cama a escuchar música y todo eso para estar un poco más cómoda. Pero pues el punto de esta actividad es simplemente hacer algo que pues ya sea algo que te gusta aprender o algo que de verdad te relaje, simplemente lo disfrutes y no sea algo que te agobie, para que así ya puedas soltar todas esas tensiones y pues avanzar un poco en tu vida, no sé. ¿Cómo les explico que yo no tomo café, pero se me antoja un café ahora? Creo que fue por tanto andar viendo videos de That Girl, que por algún motivo That Girl bebe café, que en estos momentos de mi vida, yo una persona de té más que nada, se le antoja un café. Pero dices tú, no sé si hacérmelo, porque yo no he tomado, o sea, sí he tomado café, pero en pocas cantidades. Me lo viento. Y aquí tenemos a un niño que quería un café, que nunca tomaba un café, pero pues es un café de That Girl, entre comillas, que pues en lo que yo buscaba la palabra That Girl literalmente me salió eso. Y pues aquí me va encalentando que el café, luego poniendo un poco de leche de almendras, luego ya poniendo lo que estoy haciendo, vainilla y agave. Esa es la receta. Obviamente va a ser ice coffee, es decir, café helado, porque pues, así que digas tú, a 30 grados, se me antoja un café caliente, pues no. Si a ustedes se les antoja, pues ustedes, porque a mí no se me antoja un café caliente con esas temperaturas, ¿verdad? Pero pues, y ya, luego el café, lo revolví y... Ahora sí, hora de la cena saludable. Esta vez me hice un bowl. Lo que hice fue simplemente poner, pues lo que andaría siendo lechuga. Puse piña, también garbanzos. Y si no me equivoco, también le puse queso cottage. Y pues simplemente quise hacer algo más saludable de lo normal, ya que usualmente ceno cosas X como quesadillas o algo así. Que pues esta vez quise, pues, aumentar mi cantidad de verduras en ese día y pues simplemente me hice ese bowl y no tengo mucho que contar sobre eso. Ahora sí, ya me llegó la noche, por lo tanto es hora de el self-care o pues mi rutina de skincare de la noche, que obviamente lo primero que voy a hacer es desmaquillarme, por lo tanto agarré un poco de
agua micelar y me empecé a desmaquillar los ojos y todo. Una vez de que ya había acabado pues de desmaquillarme, lo que hice fue lavarme la cara, agarré mi jabón líquido y ya nada más pues me empapé tantito la cara, luego ya me la lavé, me enjuagué, todo bien, todo perfecto. Luego esperé a que secara para así después empezar con a ponerme una cremita y después de eso para ya sellar la hidratación, ponerme agua de rosas. A partir de aquí ya no es obviamente el mismo día, sino son un par de actividades las cuales las empecé a hacer también pues todo lo que sigue de la semana, ya que en sí todos mis demás días de esa semana fueron básicamente pues la misma estructura que el que vieron hoy, pero aquí lo que estoy haciendo es básicamente organizando mi vida. Para esto yo tomo en cuenta muchos youtubers que son como, pues son Irene Nortes, también Beyond Worlds, también a veces veo un poco de Iris Roy, que simplemente son canales que me ayudan a organizar un poco más mi vida, ¿verdad? Y lo que usualmente hago es de Irene Nortes, aquí mucho lo de frentes abiertos, que es simplemente el tú poner en una hoja todo en lo que te estás metiendo, todos los proyectos que tienes en mente o todas las cosas, simplemente todo lo que tengas en la mente en este momento, ponlo ahí para que así tú lo puedas organizar de una mejor manera y veas realmente en lo que estás metido o metida más bien, para que así ya puedas organizarte un poco mejor. Y pues también recuerden, no intenten abarcar mucho, ya que quien abarca mucho poco aprieta, si no me equivoco, así era el dicho. Pero bueno, simplemente lo que hice fue hacer eso, organizar toda mi vida y pues también poner un poco de qué pienso, qué me gustaría mejorar, etc. Obviamente ambientar lo que vendría a ser, ambientar el ambiente, vámonos, bueno, o sea, ponernos pues en un poco, en un ambiente más acogedor o bueno, que nos guste más a nosotros, pues es algo bastante clave para todo esto. Por lo tanto, pues estuve dándome mis tiempos cada día para disfrutar un poco más, y sobre todo algo que me puse más a hacerlo más seguido fue meditar, ya que meditar es algo que me tranquiliza mucho y a mí en lo personal prefiero meditar de noche, ya que me tranquiliza más. Pero el único, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llamaba? Pues lo contrario a beneficio, ¿cómo se decía? Esa cosa, no efecto secundario. No sé, lo único malo es que pues a veces se me va la onda y no lo puedo hacer, pero pues he intentado darme ahora sí ese pequeño tiempo para meditar y acomodar más mis pensamientos. Y bueno, por el momento hasta esto sería el video de hoy. Esto es lo que hice básicamente toda la semana para ser That Girl, que en lo personal me siento mucho mejor en esos momentos, ya que pues siento que he mejorado bastante en poco tiempo y que también ya por fin me siento más, pues mejor, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes de pura casualidad estaban pensando en hacer este cambio, pues adelante, esta es su señal para hacerlo, para empezar a poner a vivir su mejor vida, ya que la mejor vida donde te ves, que la mayoría de nosotros pues nos imaginamos en ella, no va a suceder a menos de que tú la empieces, ya que si piensas que de la nada, de un día a otro, se te va a formar, lo más probable es que no, sino tú tienes que empezar esos pequeños cambios para que de verdad puedas vivir tu mejor vida. Por lo tanto, si de pura casualidad estabas esperando algún tipo de señal, esta es tu señal para vivir tu mejor vida, para cambiar algo y simplemente ya por fin ser tu mejor versión. Sin más que decir, no olviden compartir, no olviden comentar, darle like, suscribirse y también pues ahora sí, sin más que decir, hasta luego.